combinando tipos de factorización. En este ejemplo se nos pide factorizar completamente el polinomio 6x cúbica más 14x cuadrada más 8x. Para factorizar el polinomio, primero obtenemos el máximo factor común de los términos. Y para esto factorizamos cada uno de los términos individualmente. Así que 6x cúbica es igual a 3 por 2 por x por x por x más 14x cuadrada, que sería 7 por 2 por x por x más 8x, que sería 2 por 2 por 2 por x. Identificamos los factores comunes en cada uno de los términos. Estos son 2 y x, 2 y x y 2x. Ahora aplicamos la inversa de la ley distributiva para poder sacar el factor de cada uno de los términos. Esto es 2x que multiplica a 3x cuadrada más 2x que multiplica a 7x más 2x que multiplica a 4. Ahora ya obtuvimos un trinomio el cual lo tenemos que factorizar. Y para esto consideramos el primer término del trinomio, que es 3x cuadrada, y lo factorizamos como 3x por x, y 4 que se factoriza como 4 por 1. Ahora distribuimos los factores que obtuvimos en los factores del trinomio, esto es 3x y x, 4 y 1. Como todos los términos son positivos, entonces los signos de los factores también lo son. Esto es más y más. Ahora multiplicamos los factores que obtuvimos para comprobar que corresponden al polinomio que factorizamos. Esto es 12x que multiplica a 3x cuadrada más 3x más 4x más 4. Esto es igual a 2x que multiplica 3x cuadrada, 6x cúbica más 6x cuadrada más 8x cuadrada más 8x. Simplificamos: 6x cúbica más 14x cuadrada más 8x. Aquí comprobamos que el polinomio original y el polinomio que se obtiene con los factores es el mismo. Por lo tanto, los factores del polinomio son 2x cuadrada que multiplica 3x más 4 que multiplica a x más 1.